¿Así que aquí nadie pidió una pizza matrioshka? Así es, muchacho. Aquí nadie pidió nada. Bueno, sin duda alguien llamó para hacer un pedido dejando esta dirección. ¡Oh, sí! ¡Sí, sí! ¡Joven, aquí es! El patrón dice que puede quedarse con el cambio. Es la pizza que pidió Arnulfokovich, viejo. Más vale que se la lleve antes de que se enfríe, porque se pone groserito. ¿Arnulfokovich? ¿Arnulfokovich? ¡Ese cochino perro malcriado! ¡Llegó su pizza, señor su majestad! Ya iba siendo la maldita hora, dulzurra. Ahora mueve tus firmes glúteos y tráeme una cerveza. ¿Quieres? Y que sea rápido, basurrita. No tengo todo el día. ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a dejar que te trate así? ¿No te das cuenta lo hermoso que eres? ¿De lo mucho que me dueles? Me da mucho pechito ver lo poquito que te quieres. No es un perro malo, viejo. Es duro porque creció en la calle. Pero solo necesita un poquito de amor y una pizquita de paciencia. Simplemente no te quieres dar cuenta, Kikiberto. Estás malcriando a esa bestia. ¡Abre los ojos, Kike! Ese perro no te quiere. No sabe respetar. Se sube a nuestros muebles. ¡Se come nuestra comida! ¡Usa nuestro internet! Pero si él sacó los muebles con su Coppel, hace la despensa y él paga el internet. ¡Pero ese no es el punto, Kikiberto Antonio! ¡Es un perro! ¡Que se ubique! Si tú no lo quieres educar, lo tendré que hacer yo. ¡Ey, tú! ¡Shh, shh! ¡Perro, bájate del sillón! ¡Abajo! ¡Shh, shh! ¡Abajo! ¡Ah, sí! ¡Me ignoras, eh! ¡Me estás retando! ¡Pues mira lo que hago con tu cochino Wi-Fi! ¡Toma, perro! ¡Para que te eduques! ¡Ja! ¡Ahora tendrás que respetar mi superioridad evolutiva! ¡Ja, ja! ¡No que no te bajabas, perro! ¡Ahora! ¿A dónde vas? ¿A llorar? ¡Buju, buju! Un momento, ¿está yendo a mi cuarto? ¿Crees que esté yendo a mi cuarto? ¡Pobre de él si entra a mi cuarto! Quiero ver que te atrevas, perro. ¡Atrévete a cruzar ese límite! A la pinche esquina vas a ir a buscar tus pinches dientes. ¡Se subió a mi cama! El muy cínico se atrevió a entrar a mi cuarto y subirse a mi cama. Te lo dije, es un maldito malcri... ¡Oh, no! ¿Y ahora qué está haciendo? Espero que no sea lo que estoy pensando. Más le vale que no sea lo que estoy pensando. ¡Ay, no! ¡Sí era! ¡A propósito! ¡Ese maldito lo hizo a propósito! Es un animalito, viejo. No sabe lo que hace. ¡Ay, no! ¡Ahora se está limpiando con mi almohada! ¡Se acabó! ¡Ese perro necesita aprender a respetar por las buenas o por las malas! ¡No, papá! ¡A las mascotas no se les pega! ¡Muy bien, perro! ¿Querías disciplina? Pues es tu día de suerte. Yo te voy a enseñar a respetar. Escúchame bien, gusano. Los perros somos animales muy temperamentales, ¿sabes? Venimos de los lobos y a veces cuando nos alteramos llegamos a desconocer a nuestros dueños y las cosas se pueden poner feas, ¿capish? Así que si eres inteligente, te conviene ser buen niño y bajarle dos rayitas a tu neurosis, ¿capish? ¡Ah! ¡Capis! ¡Capis, señor! ¡Sí! ¡Capis! Buen chico, buen chico. Ahora vámonos con calmita. Dile a tu maldito perro que ya le fui a cambiar su cochino modem. Pero eso sí, déjale claro que es la última vez que le paso. Se me vuelve a poner gallito y mira, de patitas a la calle. ¡Ey, tú! ¡Dos rayitas! ¡Quedamos dos rayitas!